Hemos fundado esta institución en el año 2004 con muchos voluntarios que ahora siguen, otros que ya no están. Estamos presentando ahora nuestra institución como una institución sólida, una institución firme. Estamos contando actualmente con dos móviles operativos, una unidad de incendio y una unidad forestal. Actualmente con el desembolso del Directorio Nacional, también con el apoyo de la comunidad, en donde hicieron su aporte correspondiente, ya que nuestros sueños eran muy altos y con el objetivo presentado necesitábamos también de la comunidad y de nuestro aporte como voluntarios. Entonces, todo fue analizado y presentado en tiempo y forma gracias a los voluntarios y fue un día muy atípico porque pensábamos y llegamos dos horas antes de que se cierre y parecíamos no tan esperanzados porque teníamos entendido que se han presentado proyectos antes, pero yo creo que la aprobación reflejó que el trabajo se hizo en forma, se presentó en forma, y eso es gracias a los voluntarios y al buen análisis y criterio del Directorio Nacional que nos apoyó y tenemos el resultado a la vista. Ahora les invito a los voluntarios que por A o B motivo no se acercaban más a la institución porque sabemos bien que no era cómoda una institución en donde prácticamente a veces dormíamos en el piso o había mucho polvo. Entonces ahora les insto a que puedan observar cómo está nuestro cuartel. Hemos presentado una adenda para poder realizar la pintura y muchas gracias al Directorio Nacional, muchas gracias a la Unión de Ceramistas Industriales de Tonatí, muchas gracias a los comerciantes de Tonatí, muchas gracias a los voluntarios que trabajaron, muchas gracias a la cooperativa Tonatí, que sin trabas, sin ninguna objeción, entregó todo el techado, todo el vallado, toda la parte de preparación de suelo de donde están los móviles para que puedan estar seguros y puedan estar cómodos y puedan trabajar cómodos los voluntarios por los móviles en su institución. Y a los que no están viniendo, les esperamos de corazón. K65 es una institución que queda siempre. Los voluntarios pasamos, los voluntarios cumplimos nuestro ciclo. Queremos decir al Directorio Nacional que vamos a presentar proyectos, vamos a presentar pedidos. ¿Por qué? Porque nos creemos capaces de hacer lo que nos piden, de rendir como nos piden y hacer bien las cosas. Nuestra institución está encaminada por voluntarios y oficiales que están trabajando por la institución y le vamos a presentar proyectos porque sí es la casa de todos. No es solo de K65, es la casa de los cordilleranos y es la casa de los bomberos paraguayos.